En el Salón Comunal de San Gerardo de Rivas comenzó este jueves la celebración del Día Internacional del Turismo, con una serie de actividades que también se desarrollarán durante el viernes, sábado y domingo. Este año la celebración cantonal se hace en San Gerardo de Rivas, pero la idea es que cada año se haga en otros distritos. San Gerardo es la comunidad más organizada turísticamente en el cantón, es una de las más organizadas. Pero la idea con eso es arrancar aquí y después irnos a los demás distritos, uno por año, para que podamos realizar ferias parecidas a esta, que van desde talleres, foros y también exposiciones de algunos productos turísticos a nivel de la zona, como es el día domingo, que van a haber muchos descuentos en tours aquí regionales en San Gerardo. La idea es que todas las personas se sientan motivadas en los distintos distritos de Pérez Celedón en torno a la actividad turística. En esos temas sí, y ayudarles, más que todo, darles motivación, que eso es lo que muchos de ellos necesitan. Tienen, como dice uno, tienen la materia prima, pero no saben cómo procesarla. Entonces la idea es ayudarlos a ellos, que ellos mismos vayan incursionando en las potencias de atractivos turísticos que tienen dentro de las mismas comunidades, y ellos puedan ser notorios alrededor del cantón y a nivel nacional e internacional. Una de las zonas que, según el encargado de la Oficina de Turismo de Pérez Celedón, tiene un gran potencial es Páramo. Y rescatan una cosa, Páramo, el distrito de Páramo, la parte que ellos llaman la parte de carretera, más adentro, Los Ángeles, tiene mucho potencial para desarrollarse. Podríamos tener un desarrollo turístico parecido al de Monteverde si lo sabemos analizar y potencializar. Esa es la idea, ir ayudándolos poco a poco a cada una de esas personas, a todas esas comunidades. Para este viernes está previsto un foro empresarial desde las 8:30 de la mañana.